Villa de Leyva es un territorio de cine, por su espacio, su clima, su arquitectura colonial. Además, esta es una población que cuenta con todos los pisos térmicos, desde el desierto a la alta montaña, y en su territorio se encuentra la laguna sagrada de Iguaque, origen del pueblo mexica. Villa de Leyva, territorio cinematográfico. La cinematografía en Villa de Leyva y en Boyacá ha tenido un gran crecimiento, tal como lo atestigua Mauricio Hurtado del Consejo de Cine de Boyacá. La cinematografía y los audiovisuales en el departamento de Boyacá están pasando por uno de sus mejores momentos. Hoy hablamos o podemos hablar de todo un ecosistema audiovisual que está conformado evidentemente por la producción, también está conformado, tiene un componente en la formación, tenemos contenidos propios, tenemos contenidos por encargo, están cada vez más presentes las producciones transmediales y los productos convergentes. Cada vez está apareciendo más o están apareciendo más las producciones mediadas por la tecnología. Todo comenzó hace más de 100 años con la llegada de un tren. Este nuevo arte hizo realidad nuestros sueños en la penumbra de las salas de cine y rápidamente se apoderó de los públicos de todo el mundo. La primera referencia de la llegada del cine al país se encuentra en el periódico The Column Telegram, Puerto de Colón, hoy Panamá, que en ese entonces hacía parte del territorio colombiano. En aquel diario se anunciaba, en la edición del 14 de abril de 1897, la función del Vitascopio de Edison, la cual tendrá lugar hoy a las 8 p.m. en el edificio James & Coy, en la esquina de las calles Front y Sexta. Esta primera función, organizada por la Compañía Universal de Variedades del Empresario de Espectáculos Balabrega, incluyó películas como La Danza de la Serpentina, cortometraje que hacía parte de las cintas realizadas por Edison entre 1894 y 1896. Las primeras imágenes registradas en el país fueron realizadas en Cali en 1899. Aquileo Venganza, el primer western colombiano. Aquileo Venganza es posiblemente la primera película rodada en Villa de Leyva. Su protagonista fue el reconocido actor Carlos Muñoz. Estamos a comienzos del siglo XX, años siguientes a la Guerra de los Mil Días, que devastó los campos colombianos. Bandoleros al servicio de los grandes terratenientes atacan a los pequeños propietarios para quedarse con sus tierras, situación que persiste aún hoy en día. La familia Bernal es víctima de una de estas bandas, comandadas por el alcalde del pueblo. Aquileo es el único sobreviviente y jura vengarse. Aquileo Venganza es la segunda película del director Ciro Durán. Es una coproducción entre Colombia y Venezuela del año 1968. Trata de un tema que será recurrente en toda la obra del género a nivel nacional, la expropiación de las tierras. La acción se desarrolla en el año 1906, en el periodo de posguerra, lo cual hace pensar que es en Colombia, que la guerra es en cuestión la de los mil días. La película se desarrolla en tono de western spaghetti, influencia muy fuerte en estos años por la producción de directores como Sergio Leone y películas como El Bueno, El Malo y El Feo, con la presencia de actores muy carismáticos como Clint Eastwood. Muy interesantes son los créditos de la película, que con su música, fuentes y animaciones empleadas denotan una influencia de la estética usada por las cortinillas del naciente movimiento Spaghetti Western. La película, que inicia con un problema social, deviene rápidamente en una historia de venganza personal y es una parodia del western norteamericano. Los aventureros. Basada en la exitosa novela de Harold Robbins, Los Aventureros recrea la vida del playboy dominicano Porfirio Rubirosa.
Su elenco contó con actores importantes como Charles Aznavour, Olivia de Havilland, Candice Bergen, Fernando Rey y Ernest Borgnine. Tuvo como locaciones en Colombia a Villa de Leyva, Cartagena, Bogotá y Manizales. Dax Enos es un niño de 10 años que vive en Cortegüay, un país en Sudamérica. Es testigo de la violación y asesinato de su madre por parte de soldados del gobierno y corre hacia su padre, Jaime, con quien está con una banda de revolucionarios. Los hombres de Jaime capturan a los soldados del gobierno, le dan a Dax el privilegio de ejecutar personalmente a los asesinos de su madre. Luego, llevan al niño a su escondite en las montañas donde conoce a Amparo, la hija del líder revolucionario Rojo. Después de que los rebeldes expulsaran al dictador y establecieran a Rojo como presidente, Dax acompaña a su padre a Roma, donde Jaime servirá como embajador. Años más tarde, Jaime regresa a Cortegüay para encontrar que Rojo se ha establecido como dictador. Se pone en contacto con el Cóndor, el nuevo líder revolucionario, pero es asesinado por el coronel Gutiérrez, jefe de seguridad de Rojo. Dax, ahora un hombre joven, regresa a Cortegüay para el funeral de su padre. Rojo convence a Dax, que no conoce la causa de la muerte de su padre, para que convenza a el Cóndor de que se rinda, pero cuando el Cóndor se rinde, Gutiérrez lo mata. Dirigida esta vez por el Lobo, la revolución triunfa cuando Dax asesina a Rojo. Mientras tanto, Dax se entera de que Amparo le ha dado un hijo. Encantado, le envía de vuelta a Roma con la intención de instaurar una democracia en Cortegüay y volver con su nueva familia, pero es asesinado por el vengativo hijo del Cóndor. Los Aventureros tuvo un estreno mundial aerotransportado el 23 de febrero de 1970 como película en vuelo de un TWA Boeing 747 Superjet, que también estaba siendo estrenado, con un viaje de estreno volando desde Nueva York a Los Ángeles. Como anécdota de la película, un titular del diario La Patria de Manizales anotó: lo que en 10 años no hizo el gobierno, lo hizo la Paramount. Ha llegado a tal extremo el abandono del gobierno que ya nuestro ferrocarril solo se emplea para filmar películas. Dice el texto de la foto en primera página, en la que se muestra al actor estadounidense de origen italiano Ernest Borgnine, quien fue una de las estrellas que estuvo en la ciudad y que en el filme personificó al temible Gato Gordo, líder del grupo bandolero que atacó al ejército de la imaginaria República de Cortegüay, país suramericano gobernado por un dictador. En la crónica publicada en diciembre de 1968, se afirma que la producción de Los Aventureros costó 10 millones de dólares y que parte de esos recursos se quedaron en Manizales, estrategia a la que apuesta el cine nacional actualmente. Desde julio de ese año, personal de producción se alojó en los hoteles Ritz y Europa durante la etapa preparatoria del rodaje, el cual ocurrió entre el 13 y el 21 de diciembre en esta ciudad. El 22 de diciembre, La Patria publicó una galería de fotos tomadas por Carlos Sarmiento, en las que se recrea el detrás de cámara. Aunque los comentarios de los expertos acerca de Los Aventureros no son los mejores, el director Lewis Gilbert, nacido el 6 de marzo de 1920, nominado al premio Oscar en 1967 por la película Alfie, además de ganador del premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes de 1966 con la misma película, dirigió películas de la saga de James Bond como El espía que te amó.
Orgullosos y Malditos, de Ferdé Groffé Jr. Esta película contó con la actuación de Chuck Connors, César Romero y Peter Ford, un grupo de 5 veteranos confederados de la Guerra Civil Americana, liderados por el sargento Will Hansen, interpretado por Chuck Connors, se dirige a Sudamérica en busca de trabajo como mercenarios. Una vez allí, son capturados por un dictador que se encuentra haciendo frente a una posible revolución y se verán forzados a actuar bajo sus órdenes. Película de regular factura, logra algún efecto bajo la simpatía de los personajes que encarnan la historia. Cobra Verde es una película de 1987 realizada por el director alemán Werner Herzog, que tuvo dentro de sus locaciones Cañaduzales en el Valle del Cauca y locaciones en Villa de Leyva. La película no estuvo exenta de muchos problemas, dado el temperamento de su actor principal, Klaus Kinski, quien fue quien sugirió que se utilizaran locaciones en Colombia para realizar la película. Thank you.
Michael Taucher, prolífico director alemán asentado por un tiempo en el territorio de Villa de Leyva. En su película El oro de los conquistadores, realizada con actores de la región, pone en escena espacios emblemáticos como El salto del ángel. Muy conocido por producciones como El acordeón del diablo, El verdadero Indiana Jones, El sueño de Bolívar y América antes de Colón. Tuve la oportunidad de conocer a Michael Taucher, director de cine, porque mi compañero participó en una película que se llamaba El oro de los conquistadores. Para mí, Michael Taucher me daba la impresión de ser una persona bastante observadora, muy centrado y como muy atento a su trabajo. No hablé mucho con él, pero siempre que lo veía tenía un aire muy sereno, muy tranquilo y, como ya decía, siempre estaba observando cada detalle, cada persona, y eso me llamaba mucho la atención porque pienso que un artista debe ser un observador ante todo. Thank you.
Canción de Iguaque. Roble emprende una búsqueda espiritual a través de los majestuosos paisajes y los misterios de las montañas de Iguaque en los Andes colombianos. El poder de la tierra y el infinito conocimiento ancestral lo harán retornar a lo esencial. Sue, su amada compañera y personajes míticos de la cultura muisca acompañarán a Roble al encuentro con su verdadera naturaleza mágica. Hola, mi nombre es Oscar Vesga. Participé en la película Canción de Iguaque, haciendo uno de los personajes que hilan la historia. Pues Canción de Iguaque fue coyuntural en mi oficio creativo. Para mí fue toda una escuela. Por ejemplo, actuar al lado de Noel exigió un nivel supremo. Pues eso fue un desafío permanente que desembocó en una entrega absoluta al proceso. Yo estuve viviendo 3 meses en Iguaque, explorando el territorio, caminando sus bosques, sus cuencas hídricas, recorriendo esos paisajes de niebla, procurando pues con todo esto construir el personaje a Roble. Juan Manuel, el director, hizo pues a mi consideración una propuesta arriesgada y potente a la vez. Se valió de un lenguaje teatral para construir una pieza cinematográfica y eso se evidencia pues en la actuación, en varias puestas en escena, en algunos personajes, en el maquillaje, pero había que encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre la actuación para la escena y la que se hace para la cámara. Eso fue pues un reto que considero se fue trabajando y definiendo durante todo el proceso. La realización de la película pues convocó profesionales destacados. El equipo, aunque era reducido, estaba conformado por personas avezadas en los diferentes campos que requiere la creación cinematográfica. Cada plano se rodó, pues implicó muchas horas de trabajo. Y en este sentido creo que es una película hecha con impecabilidad. Y bueno, finalmente Canción de Iguaque me permitió sumergirme en el lenguaje audiovisual, en este campo. Tanto así que después del rodaje, pues yo llevaba 10 años dedicado al teatro y abrió para mí el camino para formarme como realizador audiovisual. Y en ese momento, desde ese momento, todavía ando en esa búsqueda. El padre. El padre es un pequeño estafador que huye de sus perseguidores, el juez Nemes y el oficial de policía local, Gaspar. En medio de una estafa, casi es atrapado, pero consigue huir en un coche robado. Sus problemas solo acaban de empezar. Ya que Elena, una joven de 16 años, se esconde en el asiento trasero. Tras ser chantajeado por la precoz adolescente, el padre tiene que asumir que tiene una nueva compañera de aventuras. Con ella planeará el mayor robo de su historia. Jonathan Sobol, el arte de robar, dirige esta película protagonizada por Tim Roth, Nick Nolte y Luis Guzmán, entre otros. Thank you.
Madre, de Philippe van Hissenhoven. Madre es una película de Philippe van Hissenhoven, de quien vale la pena anotar fue el realizador del primer festival de cine en Villa de Leyva. Victoria recibe una visita inesperada. Su hija Sara, con quien no habla desde hace un tiempo, le pide cuidar por unos días a Nicole, su nieta de 7 años. Victoria es una mujer reservada e independiente que aparentemente disfruta su soledad. Este favor alterará su vida y cambiará la rutina. Nicole llega con una energía renovadora. Poco a poco irá conquistando su cariño. Niña y abuela viven la cotidianidad del campo. Después de un suceso alarmante y una noticia insospechada, Sara volverá a casa para reconciliarse y recibir el amor de su mamá. Ponte el suéter, ¿qué hacemos? Querido amarillo, cambió el amor. Era carpintero, y ahora toca el tambor. Pam, 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 pam. Tarde. Ay, ya estoy viejita, mi amor. Vamos.